Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a Canadá. Bienvenidos a otro episodio semanal de The Long Dark. Como siempre, gracias por estar al otro lado, dispuestos a pasar muy buenos ratos aquí de frío, rodeados de lobos, osos, aquí de naturaleza salvaje aquí en Canadá. Otra cosilla, estoy grabando esto el viernes también por la mañana. He decidido que voy a hacerlo siempre así, ya que tengo los viernes libres parcialmente, pues prefiero hacerlos de mañana porque la subida me tarda mucho. Así también puedo hacer cosas más cosas el viernes por la tarde y no tener que no dejar de hacer otras cosas por tener que grabar el episodio. Así que bueno, tampoco viene de aquí, tampoco hay tantos comentarios como para alargarlo mucho. Así que bueno, comentaros eso, que los viernes será por la mañana, hora española por supuesto, el día que yo grabaré ese episodio de domingo. Y bueno, tenéis casi lo mismo para comentar, simplemente que en lugar de la tarde, pues por la mañana. Le restáis 7 horas a lo que de esto y ya está, ya podéis, ya sabéis lo que, cuando podéis comentar como el límite. Bueno, vamos a empezar rápidamente porque tenemos mogollón, bueno, tenemos 4 comentarios y el de mi grosaso, que es una señora Biblia, que me alegro muchísimo que haya comentado. Vamos a empezar por él, ya que lo he mencionado. Guapo, dice: buenos días, bros. En honor a ti me comeré esos molocotones en albiar calentitos. ¡Mamón! Sé que te gustan, sé que te gustan. A Charlie le encantan los melocotones calientes en la mipar. Yo no los he probado y no creo que los pruebe, la verdad. Dice, pero le voy a añadir almendritas. Hombre, seguramente que mejor estarán. Vale. Yo tengo unas ganas impresionantes de llegar a la gasolinera y con lo que me comentabas de establecer un tiempo de supervivencia concreto, creo que es una buena idea. Porque también lo pensé, pero en mi modo de juego no es un problema. Ya veré cómo lo enfoco, pero quiero que sea progresivo. Por ejemplo, estás X tiempo y logras craftear todo lo que la ropa se refiere, lo más difícil. Sí, cierto. Y visitar los diferentes escenarios si se acaba la primera etapa. La segunda, aumentas el nivel de dificultad y aumentas y haces lo mismo. De manera que la dificultad relativa del juego y del LP aumentan de manera considerable. A mí me parece un buen sistema. Sí, es un buen sistema ir haciéndolo progresivo. Empezar por fácil, luego normal y luego pues incluso el difícil o el mortífero. Creo que han puesto otro nivel de dificultad. Aunque bueno, este lo va a probar su tía, de momento yo no lo pienso probar. Dice, algo que he hecho en falta es la variedad de alimentos. Ya empieza a ser necesario una actualización de este tipo. Totalmente de acuerdo. Llevamos 2 años con los melocotones almíbar, con las barritas energéticas. Hombre, estaría guay pues que metieran otras cosillas. Es algo que sí que he echado de menos, tío, últimamente. Otra cosa que sería una salvajada, en el buen sentido, sería por encontrar planos para poder reparar elementos electrónicos, eléctricos y simplemente tecnologías básicas como el del vapor para poder generar energía, para poder hacer luz, calor, etcétera. Eso sería una muy buena idea, la verdad. Lo que, bueno, tal vez lo tengan pensado los de Hinterland para ponerlo, no lo sé, pero ojalá, porque molaría un poco más de chicha, yo estoy totalmente de acuerdo. Y los mapas dispersos para poder explorar en profundidad cada zona y así hacerlo más llevadero. Poder fabricarte un trineo para hacer más sencillos desplazamientos o unos esquías artesanales. No sé, algo que el juego vaya evolucionando y lo haga de manera que no se salga de la realidad tal y como la conocemos. Como pasó, como por ejemplo, en The Forest. Por ejemplo, te puedes craftear unas de esto para ir por la nieve, vas más rápido. Sí, algunas cosillas molarían que fueran metiendo y bueno, y sobre todo, yo soy muy pesado, pero el tema de la historia creo que ya va siendo hora de que la saquen. Dice, lo del tema del té verde, cierto, tuve una duda con el tema del té, en teorías estimulantes, teína, ¿no? Pero bueno, aquí Charlie, como siempre, un entendido del tema, pone, lo del tema del té verde, es un tema confuso porque según estuve mirando, las hojas frescas de té verde contienen polifenoles que parecen ayudar a personas con insomnio, pero por una enfermedad, una obstructiva. Pero no hay indicios, o al menos hay una multitud de opiniones sobre si ayuda o no. Imagino que para alguien que sea adicto, una dosis antes de dormir calmará el mono y podrá reconciliar el sueño. Pero eso ya es harina de otro costal. Interesante, muy interesante. O sea, claro, es bastante confuso. Yo sé, yo cuando vi que se podía descansar mejor con el té, es un poco contradictorio. Ahora entendí lo del amigo Raíces, con respecto a los libros. Como bien dijiste, hay volúmenes, entonces claro, sí que es cierto que se pueden seguir leyendo libros sobre este tema y seguir aumentando el nivel de habilidad. Y por cierto, ¿te has fijado que ni jugando dejas de estudiar? Increíble. Es verdad, totalmente cierto. Además, me queda un fin de totalmente
lleno de, o sea, todas las horas de estudio, o sea, hay más horas de estudio que fin de semana para mí, porque tengo un examen el lunes, por eso lo estoy grabando también el viernes. O sea, lo voy a hacer un poquito más corto por el tema de que es que no puedo perder tiempo. Pero bueno, también va bien descansar un poco, ¿vale? Entonces, totalmente de acuerdo, estoy estudiando fuera y aquí, pero bueno, es lo que hay. Según vaya descubriendo cosas, te iré diciendo, aunque siempre será al revés. Hombre, no, hombre, no. O sea, entre los dos nos vamos ayudando. Dice, como en amnesia, ya que aprovecho para dejarlo aún más plasmado. Gente, si no es por San, no me paso el juego ni de coña. Detrás de cada puzzle estaba él para ayudarme. Es un let's play conjunto. Ni de puta coña es un let's play conjunto, es el tuyo. Sí que es verdad que te ha ayudado, pero no es conjunto, es tuyo. Gente, acaba de terminar Amnesia, pasaros por su canal, miraos el Let's Play entero de Amnesia, la verdad, muy, muy, muy recomendable. Yo me lo he visto entero y la verdad mola muchísimo el cómo conduce el Let's Play, la verdad, mola muchísimo. Bueno, bro, super episodio como siempre, lástima ese fail con las pieles. ¿Qué? Ah, que me las dejé, ¿no? Me las dejé en un sitio y no, vale. Pero bueno, no pasa nada, con Amnesia o sin ella te queremos igual. Saludos a todos los que comentáis, sos grandes. Bros, muchísimas gracias por comentar, guapo. Daos por saludados a los demás, por Charlie, la verdad, un grandísimo amigo, mejor persona, con un gran corazón. Tenéis que entrar en su canal, mirar su contenido, porque no os vais a enamorar de lo que sube, sino de cómo es. Es básicamente eso. Bros, te quiero, lo sabes. Muchísimas gracias, tío, por comentar. Venga, vamos allá. Adrián Olivera, siguiente. La ropa crafteada está. Bueno, primero que todo, saludos, por supuesto. Dice: la ropa crafteada está excelente. Te eleva muchísimo la resistencia al frío. La única contra es que desde ahí en adelante quedarás obligado a conseguir más pieles con cierta frecuencia para ir reparándolas. Totalmente de acuerdo. Ya lo sufrí ese episodio. O sea, cuando tú tienes la piel de ciervo, obviamente se va desgastando. Tal vez no tan rápido, pero para conseguir más piel de ciervo, obviamente tienes que matar más ciervos. Bueno, todo eso es más engorroso porque la tela allí no sirve. Tienes que tener el mismo material que buscas a reparar, sobre todo teniendo en cuenta que son 5 días de curado para poder. Exacto, y además eso, o sea, encima el curado es una de las heladeras de la estación. Te queda una de lata de refresco que se te pasó. Vale, te juro que me hace reír con las rabietas que te provocan las quejas referidas al personaje. Hombre, es que no para, tío, no para. Es un puto cajit, es peor que yo. Dice, esta vez, gracias por partida doble. Ese domingo me encontré bastante mal de salud. Ya me recuperé. Bueno, esto es lo importante. Al ver que habías publicado el medio, me alegraste el día. Me lo miré dos veces, me hiciste entretenerme y olvidar las malas cosas. Gracias y sigue siempre así como eres. Saludos. Muchísimas gracias, Adrián. Se agradecen muchísimo tus palabras. La verdad, esto sin vosotros es que no tendría sentido, de verdad. Es una cosa que nos necesitamos todos, ¿no? Yo os necesito a vosotros, vosotros me necesitáis a mí. Es una cosa que si juntos no lo hacemos, no puede tirar adelante el asunto, ¿no? Muchísimas gracias de corazón, Adrián. Muchísimas gracias. Vamos a empezar a seguir con Mikaele. Dice, hola Sanford, estoy enfadado. ¿Por qué no coges el superabrigo con capucha? Es el más caliente. Piensa en reparar tus herramientas con chatarra. Saludos. Vale, pues vamos, lo tengo, ¿no? Por aquí, pues lo vamos a poner, hombre, no hace falta que os enfadéis. Tengo entendido que es de broma, ¿no? No, no, yo lo que no quiero es que se enfade la gente, ¿eh? O sea, cuando yo juego, vamos a ponernos el de capucha, si calienta más, pues obviamente no doy la tecla, pues ahora me lo pondré. Muchísimas gracias, Mika, por comentar y por comentar, por supuesto, los episodios de mi Bros de Multiverse. Un saludo, tío. Dice, y por último, Eduardo Moby. Dice, un saludo desde México. Un saludo para México. Dice, las ropas de pieles son las mejores y puedes hacer yesca con palitos. Pues cierto, totalmente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo con eso. Pero bueno, hace falta pues curarlas, hace falta tener más porque me quiero hacer un mogollón de cosas. Y el tema de la yesca, cierto, se puede hacer con palitos. Ya lo intenté, ya lo hice, creo. Bueno, vamos a ver dónde estamos, porque no tengo ni idea. Vale, estamos donde. Ah, vale, estamos en la gasolinera. Vale, pillé las pieles. Eso lo vamos a tirar aquí, tío. Somos unos guarros. Vamos a dejar aquí. Vale. Tío, es que no lo quiero tener aquí en medio, tío, esto. Vale, a ver, ¿cómo vamos con esto? Vale. Tenía libros de. Vamos a tener que mirar muchísimo más, ¿eh?
Esto es para pescar. ¿Cómo vamos de peso? 22 kilos, joder, está de puta madre. Pero a ver lo que llevo. Claro, llevo esto. Hombre, con esto me puedo valer para ir a explorar. O sea, tampoco voy a irme muy lejos ahora. A ver, antes de que nos enfade Mika, vamos a... A ver, ¿dónde tenía yo el abrigo de capucha? A lo mejor me lo dejé en algún sitio. O a lo mejor en alguna casa, ¿no? No sé, es que hace una semana que no juego. Aquí no. Teníamos la ropa. No. No, será el último. No, tampoco. ¿Dónde coño tenía la ropa yo? No tenía un cajón, una de esto de ropa, tío. Vacío. Aquí. Vale, pero no lo tengo aquí. Supongo que lo encontré en algún... En alguna casa. Vamos a regresar a las casas a mirar a ver si tenemos por ahí el... esto, tío. El... joder. El abrigo de capucha que nos comenta él. Y me dejé, dices... Ay, cierto. I need snow if the hypothermia wouldn't kill me. Empezamos, tío. Joder. A ver. Venga, pues te vas a beber esto. Vamos a beber esto. Bebe. Venga, va. Y te vas a comer esto. Va, más o menos. Vamos a regresar a las casas del principio. Que a lo mejor es ahí. Bueno, seguramente es el único. O bueno, vamos a revisar primero estas que hay por aquí. A lo mejor estaban por aquí. Claro, es que no sé dónde lo encontré. Vamos a mirar aquí. No, aquí no. Aquí no estará. A ver, vamos a mirar aquí. No. Vamos a mirar por aquí. Esto está vacío, vacío, vacío. Registrado. No. Bueno, esto me lo podría llevar, sí, total. Es algo que tengo más registrado. ¡Ay, amigo! Vale. Vamos a mirar. Vale. Incluso me protege más, cierto. Me protege más del viento. O sea, protege lo mismo del frío. Pero además tengo un bonus contra viento. Joder, puta madre, tío. Pues mira, gracias, Mika. No había dado con esto, tío. Pensaba que la que tenía, di por sentado de que era la que mejor tapaba. No sé por qué, o sea, no me lo preguntéis. Ya está. No se me enfadéis. Venga, va. Vamos a dejar cositas ahí. Vamos, porque tenemos ahora 2 kilos extra. Los pelos de punta, tío. Corre, 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 corre. Mira por qué huye de mí. ¿Habéis visto cómo ha huido? No sé por qué ha huido. Tal vez porque iba corriendo. No lo sé. Bueno, va, vamos a soltar. Dios, tengo Alzheimer. Era aquí, ¿no? Vale. Vamos a soltar aquí esto. Y esto de aquí. Lo otro lo tenemos en bastante buen estado, hombre. Tampoco. Bueno, venga, ¿cómo va esto? 46, 64. Bueno, bueno, poco a poco. Tenemos que cazar, ¿eh? Lamentablemente tenemos que cazar para hacernos todo eso, tío. Vale, iremos a... Creo que había otra casa por aquí, a la izquierda. Puede ser. Oh, ya fui ahí. ¿Dónde, dónde, dónde? No, no, no. Pero me cago en tu. Pero ¿por qué cojones no lo asusto? No entiendo eso, tío. O sea, no sé por qué. Antes cuando disparaba se asustaba. Bueno, sí es verdad que estaba muy cerca, tío. Pero hostia, han hecho algo con eso, ¿eh? Eso no... Vaya manera de empezar el episodio, tío. No, sí.
A ti solo se te ocurre dormir ahora. Pues te aguantas, tío. O sea, así de claro, tío. Bueno, a ver, vamos a entrar aquí. Bengala. Creo que es casi que es mejor las bengalas que el rifle, así os lo digo, tío. Guantes básicos, paso de cogerlos. Nada. Cerillas. ¿Qué más tenemos aquí? Acelerante. Algodón. ¿Pero qué, cuáles llevo? Los de lana. Bueno, me los llevo porque así los guardaré. Vamos a pasarnos todo este agua. Lo que más me jode de eso no es que me haya eso, que me haya herido. Simplemente me jode haber gastado esa bala, tío. No sabéis lo que llega a joder gastar una bala de rifle en este puto juego, tío. Eso también me lo llevo. Voy a hacer una base aquí de ropa. Voy a montarme una tienda de ropa. Por si, yo qué sé, me muerde la ropa o me la estropean o... No sé, tendré una reserva. Aquí tenemos agua. No tenemos nada más por aquí. Y otra cosa que sí que me he dado cuenta y que coincido con Charlie porque él también lo dijo, pero yo no lo he dicho nunca, es que echo de menos que el personaje pueda saltar. No sé, tío, es algo que no sé por qué no lo han implementado. No tengo ni idea. Si lo han... Creo que sí que lo habrán pensado, hombre, obviamente, pero... No sé por qué razón no me deja... Supongo que para poner un poco más de dificultad al asunto, no tengo ni idea. Now we're cooking with gas. Vamos a tener que craftearnos... Vamos a tener que pillar líquenes, ¿eh? Faltan para craftear estas vendas, tío, que van de puta madre, tío. Comida de perro. Nada. ¿Qué tenemos aquí? Ahí tenemos cerdo. Vale. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo? Dios, están anémicas las neveras en este... ¡Ah, bien! Bien, 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 bien. Pescadito. Esto. Periódico. Dios, el sonido es increíble, tío. ¡Ey! ¿Has visto algo de escopeta o me lo ha parecido a mí? No, se me ha ido la pinza, cosa mala, tío. Bueno. No hay dos plantas aquí, ¿no? Vamos a ver, había otra casita al lado. ¿O no? Ah, no, estaba rota. Vale, vamos a ir a la... Si no hay... Mira, aquí tenemos ciervo, tío. Tenemos un ciervo. Y recordad que... Adquirimos la habilidad de despellejar más rápido, en principio. Entonces... Vamos a pillar toda la carne, piel y tripas. Esto me lleva 1:40, 1:21. Mucho será. Vale. Regresaremos a la gasolinera. Regresaremos a la gasolinera. Vamos a echar un vistazo desde aquí. Y luego iremos... Bueno, luego... Iremos ahí en medio. Oh, mira, mira. Sí, no me equivocaba. Míralo, hijo de perra ese, tío. Cuando está más lejos. Lo que pasa es que no me gusta, tío, gastar las balas así como así. No sé si le he dado, creo que no. Pillar el rollo de... De disparar en este... ¡No, no, no! ¡Qué cago en su puta madre, tío! Mira, tío, a la mierda el...
mierda, tío, hostias. Hostia, cómo me están poniendo las pilas los putos bichos estos, tío. Hostias, que me saca de quicio, tío. ¿Por qué cojones no hace... el otro? Uf, me emigro de aquí, ya os lo digo, tío. Emigro de esta zona, tío. Madre mía, tío, cómo están. No sé si cargar zona, ¿Cuántas balas tengo? No lo sé, porque no lo pone. Hala, venga, tíralo. 6 más todo esto. Bueno, aún tengo. Pero... o sea, es que tócate los cojones, tío, de verdad. O sea, no, no sé, tío. No me gusta, tío. Me han hecho algo con esto, No, no sé, tío. O yo soy muy malo, que también puede ser. Obviamente, yo creo que es eso, más que lo otro. No sé si... es que joder, tío. Es que esta zona es muy buena, tío. Y... me cago en mi puta madre, tío. Hostia, qué rabia. Bueno, vale, ya. O sea, tranquilízate. Es que uno vale, pero es que me han atacado 3, creo ya. En 20 minutos. No, no, ni en 20, en 10. Porque 10 los hemos empleado en comentar. A ver, agotado. Además, este hombre, no sé qué cojones le pasa, tío. Con el puto cansancio, tío. A ver. Vamos a tener que hacer esto, tío. La puta rabia, tío, hostias. Venga, acelerante mismo. Dios, que me saca de quicio, tío. Me saca de quicio. Joder. That should help warm things up. Vamos a tener que cocinar esto. Perdonadme, gente, que me ofusque de tal manera, tío. Pero es que odio que me pase esto, tío. O sea, 8500 balas de rifle y a ningún lobo le he dado. Por cierto, he mirado si estoy infectado. No. Verdad, tío. No sé, tío, qué pasa con mi rollo, tío, pero... bueno, va. Ya está. Listo. Vamos a ir a la caseta ya pasando de los lobos de los cojones. Si me dejan, claro, obviamente. Vamos a comer esto. Vamos a comer esto. Vamos a beber. No teníamos café por ahí, ¿no? 26 kilos. Vamos a guardar un poco de cosas por aquí. Vamos a guardar de comida, vamos a guardar esto. Tal vez... nah, esto me lo llevo. He pillado más cosas, ¿no? Tengo 2 litros y pico de agua. Tal vez hagamos un poco más de agua para tener una buena reserva aquí. Vamos a hacer 1 litro y medio. Sí, ahora. Terrible, tío. No sé qué cojones hago con mi puta vida para tener tanto sueño, tío. Vale. Venga, vamos a dejar el agua. Creo que estaba aquí, ¿no? Sí. Vamos a soltar aquí 2 litros. Tenemos un 94. Y no teníamos café, ¿no? Tenemos café, tío. Bien. Vamos a traspasar todo. Lo que pasa es que con 12 minutos no tendré tiempo. Vamos a añadir esto. Cocinar. Ah, sí, sí, sí que tenía tiempo. Incluso hacerme dos tazas. Ahora sí, ahora ya está. Nos los vamos a tomar. Y venga. Perfecto. Tócate los cojones. O sea, aún estoy cansado, ¿eh? Después de dos... bueno, no, vale, tampoco dos tacitas. Son 2 tacitas, en realidad, ¿no? Ey, ¿qué hay aquí? ¿Estos son cartuchos, tío? ¡Oh! Agüita donde había cartuchos de rifle, tío. Y no me fijé. Bueno... oye, como... hostia, voy a dejar eso aquí, del ciervo, tío.
Como encuentre un lobo, es que no voy a tener... De verdad, no voy a tener piedad, tío. Problema que... El problema de esto... Es que de lejos no los puedes disparar. O sea, sí que los puedes disparar, pero me refiero... Tienes muy poca precisión. Necesitas ser preciso cuando te vienen hacia ti. Toca de los cojones. Vamos a ir a la casa si nos dejan. Había una casa aquí al lado, ¿no? Y luego la del medio del lago. Se está herido, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor tarda la hostia, ¿no? Vamos a ir tal vez con bengala, tío. Hostia, qué pesadilla, tío. Te verás. No sé dónde está. ¿Pero qué es esto, tío? O sea... ¿Qué es ese... Ese despiporre de lobos aquí, tío? Dejarme en paz, que yo ya estoy harto de vosotros, tío. Venga, tío, a cascarla, tío. ¿Qué coño? ¿Habéis visto qué ha hecho? Ha hecho como un... No sé, como si se hubiera mareado o algo, tío. No sé, me ha dado la sensación que tenemos por aquí. Cerillas. Mira, más leña. Hostia, leña, tenía que dejar... Ah, no, que la he quemado. Vale, a ver. No tenemos nada. Comida de perro. Algo útil, va. Dadme alguna cosilla útil, tío. No sé. Eso, por ejemplo. Ya os digo, está muy vacío todo, o sea, no sé, tío. Oh. Pues sí, conejillo. Aquí encontré, ¿os imagináis que abrimos el horno y hay una pizza? Una pizza caducada y llena de bichos, tío. Da igual, yo me lo como todo. I think I can use this. Que pues claro que puedes usarlo, tío. Bueno, aquí no hay nada. Bueno, hay mucha cosa más, ¿eh? Bueno, vamos a traspasarnos el agua. I could use this. Vale, un kit de costura. ¿Qué más tenemos por aquí? No tenemos nada más, ¿no? ¿Nos pegamos una ducha? No puedo hacer nada. No hay nada escondido, ¿no? Por aquí. Les gusta mucho esconder cosas. No, aquí ya nos podemos ir. Es más, tenemos que irnos ya. Porque ahora que la bengala está encendida, podemos repeler lobos. ¿Qué coño? Vale. Venga, vámonos a las casas de ahí. Iremos a hacer una... Seguiremos una línea de casa en casa. Y tiro porque me casa. Iremos por allí. Iremos hasta allá y luego volveremos. No hoy, ¿eh? Hoy no creo que tengamos tiempo. Pararemos una línea con estas tres casas de aquí. Llegaremos al otro extremo del mapa. Y regresaremos. Hacia nuestra base. Y luego... Más adelante iremos a explorar la zona de arriba. ¿Recordáis que había como una especie de mirador? Bueno, observatorio. Es muy grande esa zona. Esa zona, la verdad es que es bastante grande y muy chula, tío, la verdad. Porque hay un mogollón de cosas. Venga, date prisa, tío. Mirad que no me baja lo del caliente, tío. Está guay, tío. Vamos a echar un ojo en esta caseta, a ver qué hay, tío.
Me parece que no hay lobos en la costa. Ni osos. Están más agresivos, no sé, tío. Me da la sensación, desde la última vez que jugué, que están muy agresivos. Además, esta zona la han llenado de lobos, tío. ¿Tengo aquí de costura, tío? ¿En serio? Joder. Luego, para que no me pueda reparar la ropa yo. This could be really useful. La chatarra, sí, para arreglar las... Como nos ha dicho... no sé quién ha... Me lo estás diciendo en serio, tío. Este lobo... Ahí ese oso ha spameado. Ahí no estaba, tío. Vamos a tener que dar la vuelta, tío. Paso de enfrentarme a un oso, Solo me faltaría eso. Vamos a dar la vuelta. Nos vamos a otro sitio, tío. Además, ahora encima... Se me acaba la bengala y no tengo nada. A ver, un segundo. Tengo antorcha. Pues mira, vamos a tirar esto, tío. Y cogeremos esto. Por si acaso. No lo vamos a encender. Lo bueno que tienen las antorchas es que las puedes parar cuando quieres, tío. Y no es como la bengala, que una vez la enciendes hasta que no se acaba, no se apara. Digamos que una vez la enciendes la tienes que usar. Y luego ya tirarla. Oye, tío, siempre estás pensando lo mismo. Y no, no, no riáis, coño. Que me... De... ¿Qué cojones tiras esto, tío? Que de verdad, que me saca de quicio tanta queja y tanta pollada, tío. Charlie lo iba a llamar Quejica. Porque está buscando nombre también para el suyo. Al final se quedó con Xeno. Yo se le propuse Xeno y Quejica. Pero no Quejita escrito como tal, sino que guión. H-I-K-A. Rollo oriental. Quejica. Quejica. Bueno, se me va a la olla, o sea. Yo soy así de original y lo he llamado Fénix. Porque resurgió. Mira, aquí líquenes, tío. Líquenes y leña, tal vez. A ver un segundo, ¿cómo vamos de leñas? Necesitamos palitos. Vale. Líquenes también. Lo bueno que ahora podemos hacernos las vendas esas, no necesariamente en mesas. ¿Qué haces? Lo podemos hacer aquí mismo. Venga, esto. This pack is getting kinda heavy. Me ahorro comentarios. A ver. Esto. Tal vez nos quedemos aquí hoy, porque quedan 3 horas. Me gustaría coger bastantes ramas. Haremos noche aquí hoy, en esta casita. Esto es abeto. 45 minutos, tío. Vamos allá. Perfecto. Mirad qué chulo, tío. Es que no me digáis que no es chulo esto, tío. Mirad los colores, es que... Es increíble, tío. Antes de entrar, cabaña del misántropo. Vamos a echar un ojo. Mira, aquí tenemos más líquenes. Hacernos vendas. Pues aún no es de noche, amigo mío. Te vas a esperar. Soy muy dictatorial. Mirad, tío, el agua como mola, tío. Lástima que no pueda acercarme allí, porque seguro que el hielo se me rompe. Nah, más leña, ¿no? Tenemos un cadáver por aquí, ¿eh? ¡No! ¡Lol, lol, lol, lol! ¡Oh! ¡Puta madre! Hay más, ¿no? Te vas a quedar conmigo. Todo.
1 hora y 24, 4 horas, 2 horas 28, 1 hora y 24, tío. Vamos. ¡Hala! Descansa en paz, hijo de... Hostia, cómo mola, tío. Mirad la noche. Vamos, vámonos rápido porque esto ya... Mirad qué chulo, tío. Dejadme hacer una captura de esto. Buah. Impresionante. Venga, con Dios. Nos vamos aquí. Haremos noche aquí. Vale, venga, va. Vamos a recuperarnos aquí. Agotado, sediento y hambriento. No veo un pijo, tío. Vamos a dejar también, antes de cargarnos más, tal vez vayamos a dejar aquí las pieles. Vamos a soltar esto. Vamos a soltar las tripas. Vale, 40 kilacos, ¿eh? Voy a dejar eso en la entrada para no dejármelo. Pues si no, luego Sant se lo deja y tiene que volver. Aunque yo creo que lo que vamos a hacer, en lugar de hacer las tres en línea, las tres casas en línea, será regresar a la gasolinera, a dejar cosas. Bueno, no sé, ya veremos. Porque es que ahora tenemos... ¿Qué tenemos de comida aquí? Buah, un montón de cosas. Vamos a tener... No, no hay chimenea aquí, ¿no? Dios, ¿cuál había chimeneas, tío? Habían que tenían chimenea. Creo que las de antes tenían chimenea. Vamos a tener que hacer un fuego aquí fuera, tío. Y cocinarlas. Más que nada cocinarlas porque... A ver. Párala, por favor, para. Vale, vamos a poner esto aquí. Vale, taco de yesca diario. Ramitas. 60%. Eso me da un 70. Un 90. No, pero paso, tío. Palo de madera. Vamos a intentarlo, si más no. Es un 70%. No sé yo. Y si no, pues acelerante y al canto, tío. Mira cómo mola el efecto del viento, cómo desplaza el humo, tío. Cómo desplaza el humo, tío. Hacia de dónde viene el viento, tío. O sea, al contrario. Vamos, tío, que ya eres un puto pro. No me falles. Además hace viento, te tiene que ayudar. Perfecto. Eso sí que ya me gusta. Vamos a poner esto. Una hora. Vamos a poner mogollón. Vale, 54, vamos, venga. A cocinar todo esto. Y luego nos meteremos la sobada del siglo. Después de comer y beber, no, esto no. Tenemos mogollón de carne, ¿eh? Bueno, esta está guay. Venga, carne a la brasa. Lobo a la brasa. Vale, perfecto. Sí, sí, sí que tienes hambre. O sea, ahora te vas a poner las botas. A ver, dejadme mirar lo de la cruz. Vale, no tengo enfermedades. Vale, de momento ya está ahí. Ya está ahí. Hambre leve. Tal vez vayamos a comer un poco. Mira, el pescado. Vamos a comer pescado. Deshidratado. Vamos a beber agua. Y como nuevos, ¿verdad? Joder.
Vale. Venga, arriba. Luego ya. Bueno, mañana ya. Nos entretendremos a ver qué tenemos por aquí dentro. Ahora va, mira, aquí tenemos un fuel, ya lo cogemos. Venga. Agotado, hambre leve, bueno, ya está. 8 horas, pues sí, 8 horitas. Perfecto. Estoy un poco cansado. Tal vez vayamos a dormir un par de horas. Además, hace temporal fuera. Y, hombre, lo de estudiar lo de la pesca estaría guay, pero es que no veo tan. No lo veo tan indispensable, ¿entiendes? O sea, no. Necesito encontrar otro libro. Hostia, esto está al 26%. Vamos a comer esto. Si nos despejamos peso también. Vale, poco a poco. Vamos bien. Vamos a revisar la planta esta. Aquí tenemos agua. Vamos a pillarla. Perfecto. Aquí, ¿qué tenemos? Otro gorro, tío. Paso, tío, de coger más gorros. Mira, pastillas. ¿Cómo mola el sonido de la tormenta afuera, tío? No, esto no lo quiero. El sonido de la tormenta afuera es impresionante, tío. Ya tengo otros, tío. Tampoco hace falta comprar. Ahí, comprar. Y es que pensaba en hacerme la tienda y tal, de ropa. Mira, un té, tío, no lo vi. No hace falta tanta ropa, tío. Uf, 3 kilos, a ver. All this gear is slowing me down. Ya tardabas, amigo. A ver. No, esto es más. Hombre, es más caliente, pero en cuanto al viento, yo creo que es mejor la que tenemos, ¿eh? Hostia, esto lo tenemos solo en 49, ¿eh? Eso me lo ha jodido el lobo fijo, tío. Eso me lo llevo. Porque. Hostia, es que son 3 kilos, ¿eh? Pero me lo llevo para dejarlo en la base. Oh, qué cojones, tío, me lo dejo aquí. Total, la que llevo ya. Bueno, a ver qué tenemos más por aquí. Maderas, ¿cómo vamos de madera? Tío, vamos de aquella manera, ¿eh? Hope nobody needs this anymore. Eso sí, esos calcetines siempre. Sé que el polar es más frío que el que tengo. Y llamarse polar. Es algo que siempre me ha hecho gracia, tío. O sea, el polar en sí no es que tape mucho. Pero polar se significa que hace un frío de cojones en los polos. No sé. Bestiarios. Mira, bengala, genial. Más cómo están los lobos y. Bueno, la fauna en general. Me irá de perlas, tío. Agua. Pescado, guau. No me hace falta pescar. Más comida de perro. Oh, otra lámpara. Estamos cargando mucho, pero. Bueno, ahora regresaremos. Hostia, cuánta comida de perro, tío. Sí, ahora lo estoy cargando demasiado, tío, pero. De comida que tengo encima ahora, ¿eh? Hope I can still eat this. Comerlo no, beberlo sí. Oh, té de hierbas, genial. Aquí habrá comida, tío. Aquí no creo que haya nada más. Mira, ya está amainando la tormenta. ¡Oh! Creo que esto está todo mirado. Horno, pizza. Ah, oh, conejo, genial.
Conejo, conejillo. Vale, pues ya está, ¿no? O sea, creo que ya está. Vale, regresaremos, gente, a la base. Eso sí, nos lo llevamos esto. E iremos con bengala o con antorcha. Bueno, a ver, el problema es que no sé dónde estaba. Hostia, mira. Ah, no, que esto es lo que he hecho antes. Vale, entonces estaba para allá, creo. Mira, más líquenes. Por cierto, no me he crafteado esto, tío. Vale. Vamos a pillar más barba de viejo. No puedo correr, ¿eh? Eso va a ser un problema. Ah, no, qué susto. Pensé que eran lobos aquello de la izquierda, tío. Es que ya veo lobos por todas partes, tío. Could end up being useful. Pues sí, es útil. Antes de bajar, vamos a echar un ojo. Porque no estoy como yo para que me ataquen. No veo nada en especial de peligro. No vaya a ser que pase como antes con el oso, que cuando baje entonces ¡pam! Spamen delante mío. Espero que no. No, aquí hay conejitos, liebres. Y... vale, está por ahí, si no me equivoco, por ahí. Mirando bien siempre porque te la lían, ¿eh? Te hacen la envolvente y... pues sí, iremos a dejar cositas en la base. Llevamos casi 50 minutos. Iremos a la casa del medio. ¿Cuánto peso llevo, tío? 48 kilos, tío. Dios, ahora la niebla, tío. He pillado la... Sí. Hostia, qué susto, tío. Digo, no he pillado la... Vamos a, en lugar de la bengala, a poner la antorcha, tío. Ya la podemos parar. En principio se podía parar. Templado ya. Bueno, debemos estar a menos 5 grados. Pero tío, a ver, menos 5. Eso le dices un ruso y se ríe de ti a la cara, tío. Tampoco es tanto, tío. A ver, un segundo. Ah, no, menos 16. Vale. Yo estoy a menos 5. Era la sensación térmica. Estamos a menos 16. Bueno, esto ya es otro cantar. Me callo. El problema creo que tenía las antorchas es que a los perros no les da tanto miedo como las bengalas. Bueno, los perros, a los lobos. Y te desafían más. Es decir, no, yo no estoy tan seguro como en la bengala, tío. Vamos bien, ¿no? Por aquí. O me estoy desviando demasiado. No, creo que era para allá. Bueno, ya que estamos... Mira, ahí tenemos un lobo. Un lobo lejos de ahí. Lejos. Fuera. Vete, bicho. Bicho. Me gustaría entrar en esta caseta pesca. ¿Podré entrar sin que me toques los cojones? ¿O voy a tener que pecarte un tiro? Nos ponemos aquí detrás. Así no nos ve, en principio. No lo sé, ¿eh? Leña, esto que tenemos por aquí.
Nada. Tenemos un refresco. I could use this. Vale, esto. Bueno, esto tampoco. Oh, oh. ¿Lupa? Ah, vale, sí. Crear fuegos durante el día. Esto no lo probé nunca, tío. No probé nunca la lupa, tío. Y me gustaría probarlo, tío. A ver cuando haga buen día. Y nos hallemos en una zona que no haya lobos. Intentar hacer un fuego con el sol. Es un poco... suena un poco raro. Hacer un fuego con el sol, pero básicamente es eso. No exactamente con el sentido amplio de la literal de la palabra. O de la frase. Pero básicamente utilizamos el sol para hacer el fuego. ¿Aquí qué tenemos? ¿Un coche? No sé si entré ya aquí. Creo que sí. Sí, porque por aquí vine. ¿O no? No lo sé. Agüita que me he descentrado, tío. No. Estamos yendo en otra dirección, tío. ¡Oh! Sí. Esto es útil. Bueno, ya que estamos, miramos esto. ¡Oh! Guía del disparo fronterizo. Vale. Perfecto. Eso es lo que nos comentaba Raíces. Reimpresión del manual de finales del siglo XIX. O sea, es el mismo, parece ser. No pone nada de volumen, pero me dice que puedo investigarlo. O sea, es encontrar de repetidos. No los tengo que abandonar, obviamente. Hostia, qué guay, tío. Puta madre, esto me ha gustado, ¿veis? Este coche ha sido una puta mina de oro. Venga, voy a dejar esto. ¿Habrán hecho esto? No. Nada. Y con esto... tampoco. Pues me he desviado un huevo, tío. Un huevo y medio, tío. Es lo que tiene ir con niebla. Yo pensaba que estaría para allí, pero yo recuerdo esta parte. Y está para allá, tío. La base. Ah, qué putadón. Ya veis, es brutal, tío. El nivel de cómo te descentra, tío. Tú piensas que vas en la dirección correcta y resulta ser que vas completamente al revés, tío. Eso es lo bueno, ¿no? Que tiene ese de Long Dark, tío. Que lo hace muy bueno, tío. Estas cositas que te pueden pasar en la vida real. Y pasan aquí, ¿por qué? Porque está muy bien hecho, tío. O sea, el tema de la niebla... obviamente... como pasaba también en Stranded Deep, creo. Es uno de los puntos fuertes, tío, también de Stranded Deep. Que salías de una isla... que, por cierto, han hecho un mogollón de mejoras en Stranded Deep. Ahora... parece ser... que puedes... no se ven islas al horizonte. Simplemente aparece en el horizonte cuando las encuentras. No las ves de entrada. O sea que te toca ir ahí a ver qué encuentras. Y si te aparece una isla, pues entonces ya, si regresas a la tuya, ya la verás desde la tuya. Y esos son puntillos que, bueno, poco a poco van poniendo. Entre eso y otras cositas que yo me voy informando un poco de todo. Tanto como de Stranded Deep, como de Long Dark, como de Forest, como... siempre estoy al tanto y actualizado, por así llamarlo. En The Forest creo que han puesto como una especie de pistola. Otra vez, tío. Ven aquí que te pego un tiro. No. ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Bueno, vale, tío. Venga, va, esguince. O sea, me muerdo un lobo y me hago un esguince. ¡Me ha hecho un esguince! ¡Me ha hecho un esguince! ¡Pero ah! ¿Habéis visto ese vídeo, tío? Bueno, tío, me lo tomo en coña porque los lobos están opeísimos. Están muy OP, tío. Es que está lleno de base, tío. ¿Por qué he venido a hacerme la base aquí? No recuerdo tanto lobo yo antes, tío. Nada más es que no puedo correr, tío. Cuatro lobos ya llevo. ¡Fuera de mi vista!
Claro, tío, o sea, si hubiera más balas, pues eso no me importaría hacerlo cada vez, porque así los ahuyento. Pero, joder, es que... Déjame en paz, coño. Es que veis, es que no se... Uf, está lleno, tío. Oye, es para hoy, no para mañana, ¿eh? Venga. ¡Qué jica! ¡Qué jica! Venga. A ver, vamos a soltar esto. Vamos a soltar las tripas. Tenemos aquí líquenes. Vale. Vamos a soltar esto aquí con los lobos. Y la tripa por aquí. Y vamos a soltar cosas que llevamos mogollón de ellas. Hambre leve y sed leve, poco cansado. Bueno. Ah, y vamos a soltar una lámpara. Una lámpara. ¿Dónde estaban las lámparas, tío? Aquí. Aquí. Llevo dos, ¿no? 40%. Esto lo podemos reparar con chatarra. Vamos a soltar esto. Y vamos a reparar... ¿Qué me falta, tío? Pues si tengo chatarra, ¿no? Ah, herramienta necesaria. Vale, pero tenemos... Espérate un segundo. Primero vamos a... Vamos a soltar esto aquí. Vale. Vamos a soltar comida. Comida teníamos mogollón, tío. Bueno, vamos a soltar agua. Vamos a soltar aquí 350. Todo y que me estoy quedando sin espacio ya, ¿eh? comida. Vamos a soltar las galletas. Bueno, las galletas, sí, esto. El café no. Vamos a soltar esto. Tampoco me hace falta. Y tantos de estos tampoco. Ya no puedo más. Putada. Ya no puedo más. Bueno, pues vamos a tener que buscar otro que nos haga la función de... Este solo me cabe en 10. No, oh, pues anda, venga, vamos a ponerlo aquí. 10, es que 10 te los pules en nada. Pero bueno, serán... Esto. Vamos a soltar esta de 5. Vamos a soltar esto. Esto. El pescado. Entonces que tendré que cocinarlo. Me lo dejo aquí. Vamos a soltar esto también. Bueno. ¿Qué más llevo que pese tanto, tío? Leña. Llevo un mogollón de leña, tío. A ver. Leña tenemos aquí. Vamos a soltar todo esto. Hombre, tampoco te llevo tanta, tío, como para que... Vamos a soltar esto, vamos a soltar esto. Esto... ¡Ay! ¡No! Bueno, esto... Esto me lo dejo aquí, por si acaso. Periódicos... Vamos a soltar esto. La lupa, bueno, de momento la dejamos porque quiero probar eso. Y luego lo otro ya está, ¿no? O sea... Chatarra. Vamos a mirar lo de la lámpara. ¿Ahora podré repararla? Sí, ahora sí. ¡Hala! Fallido. Tócate los cojones. Ya no tengo chatarra. Pues ahora, así te quedas. Tira. Bueno, aquí no, tío. Aquí. ¡Hala! Ah, pero espérate, que ahora no llevo. Me la llevo, tío. ¿Y qué más llevo que pese tanto, tío? O sea... Acciones... Vamos a rellenarlo. Tenemos 6 litros de fuel. ¿O qué? ¿Eso cuánto tengo de fuel, tío? Tenemos 2 bengalas, cartuchos... Aquí lo que más pesa es el rifle. Vamos a soltar esto. Hostia, la palanca la tengo para tirar, ¿eh? Hostia, tenemos que quitarnos todos esos kits de costura que tenemos aquí. No, espérate. Aquí, ¿no era? Sí. Vale. Vamos a soltar esto. Vamos a dejarnos ya otro. Eso también lo ponemos aquí. Que de momento no tengo intención de pescar. Y... Lo otro todo, tío. No puedo vaciarme más.
Bueno, como vamos un poco cansado, sediento y hambriento, vamos a beber. Y tal vez nos hagamos el pez, iba a decir el pez, el pescado, iba a decir una mezcla entre pez y pescado. De momento vamos a intentar hacerlo sin. Mira, un libro 80% y tanto, sí, vamos a hacerlo así. Y nos haremos el pescado, comeremos. No sé cuánto queda para el anochecer, no tengo ni idea. Why didn't that work? No pasa nada, en absoluto, tío. De verdad. No te preocupes. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, vamos a intentarlo de nuevo. Bueno, al menos no he perdido el libro. Venga. ¿Cómo se puede mirar la habilidad que tengo de fuego? O de cualquier cosa, tío. O sea, sé que me incrementa, pero no sé dónde mirarlo, tío. Tienes el 80% de posibilidades. No me jodas que me vuelva a quedar en el 20, ¿eh? Tiene pinta de que ahora no. Victoria. That's done. Claro. Vale. Añadir combustible. Hostia, la leña de abeto anda que no da tiempo, ¿eh? Vamos a cocinar. 6 horas para anochecer. Vamos a cocinar un poco esto. Tal vez nos hagamos otra. Nos tomaremos dos. O no. O una. Vale, lata de café, té de hierbas. Vale, esta vez. Vamos a beber un poco, que esto también nos da un poco de. Bueno, sobre todo nos quita la sed mogollón, tío. Vamos a comer esto. Un poco cansado. Bueno, está bien. Está bien, está bien, está bien. A ver. ¿Podemos hacernos esto? Vamos a hacernos otro de estos, tío. Y vaya, estudiaremos ahora lo del disparo, tío. Porque aquí mucho estudiar, pero soy más manco. Vamos a investigar 4 horas. Perfecto. Bueno, vamos a dejar los libros. Bueno, el libro este aquí. ¡Oh! Bien. Novato. Dos. Vale. Rifle de caza. Dos. Vale, perfecto. Aquí teníamos. Vale, esos libros que ya de momento. Esto ya está investigado. Esto también. Vestir a tu campo. Ah, vestir a campo tu pieza. No me acuerdo de ese nombre, tío. Vale. Este no, porque este no está estudiado. Entonces vamos a dejarlo. Líquenes. Vale, esto. Tal vez lo que hagamos es reparar ropa ahora. Hostia, si llevo ropa que no tengo puesta, tío. ¿Aquí? No. Vale, aquí. Vamos a dejar este aquí. Vamos a dejar los calcetines estos aquí. Y ahora repararemos esto. Reparar. Sí, vamos a acabar el kit de costura. Vale. ¿A cuánto está? 100. Perfecto. Lo otro. Hostia, está a 59. ¡No! A 59. Reparar. Uf, no. Ya no. Ya no estoy. Bueno, mañana. No viene de aquí. Pues, deshidratado y hambriento, como siempre. A ver, vamos a beber esto. Vamos a comer esto. Nos vamos a beber el té, porque así descansaremos mejor. Aunque no esté caliente, me da igual. Y ahora nos meteremos una buena siesta.
No veo nada. Vale. Venga. 10 horas, pues venga, vamos a dormir 11. Bueno, hasta que esté descansado, tío. 12 no las va a dormir porque no estoy tampoco tan cansado. ¿Veis? Me he despertado incluso antes de que amanezca, tío. Eso es por el café que me he tomado antes. Que es digamos, las horas que me ha dado el café son las horas que me he levantado ahora antes. Bueno, está guay, aparte, porque es más creíble. Sediento y hambre leve. Bueno, esto no hay problema. Lo que sí que es problema es que no veo un pijo, tío. ¿Entiende? Vale. Vale, vamos a traspasarnos aquí. 1.50. Aquí tenemos esto. Bueno. Vamos a ver. Otra. Y te vas a hacer a beber otra, ¿no? Claro que sí. Tres refrescos se acaba de meter el muchacho entre pecho y espalda, ¿eh? O sea, no os lo perdáis, tío. Vale, pues... estamos a oscuras, tío. No podemos reparar ropa aún. A ver, dejadme mirar una cosa. Wow. Ha caído un lobo. Un segundo. No la estoy buscando, lo sé. ¡No! ¡Lol, lol, 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 lol! Mierda, tío. ¡Me cago en tu... Hostia, de verdad, qué pesados que sois, colega! No, no, paso, paso, paso. Voy a pasar el tiempo, tío. Iba a hacer una captura y he dudado en hacerla o no en un momento u otro y podría haberla hecho, pero da igual, tío. Va a pasar a cascarla, tío. Vamos a jugar aquí a las cartas. 2 horas, pues venga, 3. Vamos a pasar 3 horas aquí jugando al solitario. Venga, mi intención es ir a... la casa del medio. ¿Esto está curado? Esto está curado. Vale, esto. Curado, 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 curado. Curada. Curada, curada. Joder, qué guay, tío. ¿Podemos hacernos algo ya de...? Bueno, esto aún no, ¿no? A ver, un segundo. Utensilio de pesca. Hilo, anzuelo, trampa... No, espérate. Aquí, sí, mira, puedo hacerme botas de piel de ciervo. Aunque... pantalones de piel de ciervo. Eso me da más 3 y más 3. Y las botas más 4 y más 3. Y las que tengo... Fua, es que no hay color, ¿eh? Esto me da 2 y 1 más 0,8 y 0,3. 2,8 y 1,3. 2,8 y 1,3 lo que tengo de ropa, de pantalones. 2,8 y 1,3. Fua, es que no. Me hago esto, tío. Es que no sé qué hacer, tío. No sé qué hacer. Además, es que pesan un huevo, tío. Bueno, esto ya lo sabíamos. Ya lo sabía yo. Vamos a hacer... vamos a hacer esto, tío. Los pantalones. Vale, en progreso. Ah, vale, que solo he hecho
Hostia, ¿cuánto puedo hacerlo? ¿Cuánto puedo dedicarlo, tío? ¡A 12 horas! ¡What the fuck! Vale. Solo he dedicado media hora. Hostia. Vale, bueno. Pues vamos a hacer 5. Es cuando el hombre se me muere de sed. Vale, desgastado kit de costura, perfecto. Bueno, tenemos esto, no hay problema porque tenemos mogollón de ellos, o sea que... Vale. Bueno, pues tampoco está tan mal, ¿eh? Vamos a tirar el kit de costura. Aquí. Eso lo dejaremos en la zona de la mierda. ¿No había dejado ya una bengala ahí? Ah, no, la había dejado por aquí, espérate. Soy un puto sucio, tío. A ver, venga, vamos a... Son 8 horas. Pues vamos a pasar las 8, ¿no? Sí, total. No creo que pesa nada. Dios. Dios, que me muero. Necesitas luz. Me cago en mi puta vida, tío. Vale, coño, tío. Por mis cojones que lo acabo. Hostias. Ahora me dirá que estoy cansado para trabajar. Vale. Perfecto, coño. Dios, es que Sanford es que es... Uf. Es cabezón. Cosa mala, tío. Ya tenemos, gente, los pantalones de ciervo. Vamos a vestirlos. Lo que pasa es que son 2 kilos de pantalón. Pero bueno, son 50 y 50. Gano 2, claro, obviamente. Gano 1, perdón. Bueno, anda, mira. Vamos a dejar la ropa. Estaba aquí. Aquí, la ropa. Vamos a dejar esto. Ah, que los tengo puestos también estos, tío. Vale, y estos. Bueno. Ah, pues entonces. Son 2.50. No, claro. Un mega. Buah. Bueno, tampoco es tanto drama. Hambre, sed. Hostia, vamos a ver dónde estamos. Aquí. Vamos a beber esto. Que el hombre se lo merece, la verdad. Eso sí que ya se lo merece. Y, gente, de aquí poco ya creo que lo vamos a dejar porque... Porque, bueno... Ya os he dicho que tengo que estudiar y demás y tampoco quiero perder... El lunes tengo un examen y, hombre... sí que es verdad que no viene de un cuarto de hora, ¿no? Pero, hombre, a mí sí. A mí realmente me va de un cuarto de hora. Bueno, anda, mira, ya está. Oh, si aquí tengo tripas, tío. Ah, no, que estas son curadas. Vale, espérate. Vamos a dejarla. ¿Dónde teníamos lo de crafteo? Entiende. Qué manía ese hombre de ir a oscuras. A ver, aquí. No, esto era el botiquín. ¿Dónde teníamos? Teníamos una zona. Creo que era aquí, espérate. Era aquí. Vamos a soltar esto que está curado. Aquí. Bueno. Pastillas de estas tampoco hace falta tener tantas, tío. ¿Crees que es normal eso? Tres cajas, tres pastillas, tío. Vamos a soltar estos tres aquí. Y estamos cansados. 9 horas para amanecer. Vamos a descansar. Me he pasado todo el puto día currando en la mesa de trabajo. Venga, 9. Pues vamos a meter 11 horas. Venga. Mi intención sería ir a la casa del medio. Tal vez vayamos y lo dejemos allí. Para empezar ya a explorar. Vale, perfecto. Para empezar a explorar lo que es...
No, no, ya, sí. Joder. Explorar la casa el próximo capítulo. Vamos a empezar. 50. Venga, va, que Ica. Perfecto. Voy a ir con la bengala, tío. Me produce más, no sé, tío. Estoy más seguro con una bengala que con un rifle, tío, sinceramente. Todo y que ahora he estudiado y me gustaría probarlo. Me gustaría probarlo del... ¿Cómo se nota? No sé. Es que yo no he notado nada. Si mato a un oso, me da la vida, ¿eh? Lo que pasa es que ahora me estoy guiñando, tío. No, 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 me parece que no voy a ir a la casa porque primero hay niebla, segundo hay un oso muy cabreado por aquí. ¿Dónde está? Lo he herido, ¿eh? Esto está clarísimo, le he dado en toda la cocorota, pero a saber dónde. Hombre, si lo he herido, tal vez caiga, pero a saber dónde. Fua, tío. Bienvenidos a Silent Hill, bitch. Ah. Además, era una zona muy privilegiada, porque le disparas al oso y te metes en casa, ¿vale? Es como tirar la piedra y esconder la mano. Pero es que yo creo que con estas bestias es lo mejor, tío. No, no es como un lobo, que bueno, que mira, te ataca y ya está. El oso es que te ataca, pero es que te deja al borde de la muerte. Ya te podría matar por tal como te deja, tío. Sangre. Sangre, sangre, sangre. La marimorena. Sangre, sangre, sangre. La noche es buena. ¿Vas a seguir el rastro o qué? Creo que estoy giñado, ¿eh? Estoy giñado perdido, tío. Es aquello de ahí, ¿no? El lobo. Ahí el oso. ¿Pero caerás o no caerás? ¿Está viniendo hacia mí? Creo que sí. Si me viene el lobo ahí el oso a atacar, voy a parar. No voy a dejar que me ataque, pero voy a probarlo, tío. Sé que es hacer trampas, pero es que me la pela, tío. No quiero. Muy bien, San, puta madre. Estoy muy lejos. Sí, señores. Sí, señoras. Acabo de matar un oso. Qué buena manera de acabar un puto episodio, tío. Mira, mirad que podemos coger del oso, tío. Vamos a pillar toda la... Bueno, toda... Es que toda es mucha, ¿eh? Piel, tripas. 10 de carne de momento. Sí, porque voy a tardar un huevo y medio en cogerla. 6 horas, 3 horas... Claro, tampoco me puedo flipar aquí a pillar carne, ¿eh? 7. Venga, vamos a pillar esto. ¡Wow! Vale. Y gente, ahora sí. Nos iremos. Dejaremos esas tripas, esa piel de oso. La dejaremos en la gasolinera. Vamos a llevar la bengala por si acaso, tío. Y, Oye, tío, o sea, a ver. Cazas un oso después de haber sido atacado por 4 lobos y te quejas. Bueno, da igual. No sirve nada. Vamos a dejar las tripas allí. Las tripas, la piel. Vamos a guardar la comida y guardaremos partida. Guardaremos porque es lo veo yo necesario, no lo siguiente. Después de haber matado a un oso, tenemos más carne ahí. Entonces,
Lo bueno de esto es que le habíamos dejado mal herido. Y tampoco estaba... Y no sé. Entre eso y que, hombre, he estudiado bastante el tema del disparar. Todo y que hay que darle bastante... O sea, en la cabeza. Hostia, es verdad, tío. ¡Wow! Mirad, han cambiado el icono de la comida del oso, tío. O sea, de la carne de oso. O sea, que tanto estudiar creo que ha valido la pena. Déjame en paz, coño. Ya te he visto. Ya te he visto. No me vas a venir tú ahora a tocar los cojones. Y... bueno. Básicamente... hay que darle la cabeza porque si no... ¡buah! Mirad la cantidad de carne que tengo, tío. A ver, que me sabe mal, matar a un oso, tío, pero... hombre. Para mí, aquí en el juego es un logro. Las cosas como son, tío. Vale, piel de oso. Aquí. Piel de lobo... tripas, bueno, las tripas son iguales. Tengo todo esto lleno de... a ver. Aquí. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esas son del oso. Vamos a ponerlo esto, Z. Y nada, gente, vamos a descansar un poco. Estamos jodidos, tal vez nos recuperemos un poco. Tenemos aquí comida. Vale, vamos a ponernos cosas aquí. Vamos a poner esto, vamos a poner esto, vamos a poner esto. Y vamos a soltar toda esta carne. 1, 2, 3, 4. Buah, no me cabe, tío. Esto. Joder. Venga, sopa de tomate. Esto. Joder, tampoco, tío. Bueno, claro, es que es un kilo y esto pesa 25. No, espérate. Bueno, 25. Bueno, ya me entendéis. A ver. Es que no me gustaría dejar a medias... Vale, aquí tengo dos. Me quedan dos. Espérate. I might have to drop some gear. Que te calles, coño. A ver, esto. Recordemos que tenemos la comida aquí, que no sé si nos vaya a estropear después de... Vamos a soltar aquí esto. Bueno, tal vez ahora, como nos vayamos, nos... vamos a empezar a comer, pero como vamos. Beber. Y gente, lo dicho, vamos a dejar el episodio aquí, venga, va. Vamos a dejarlo, porque si no es que me lío yo solo, ya lo podéis comprobar. Porque, hombre, es un juego que engancha, la verdad, engancha, me relaja, las cosas como son. Pero en este episodio ha habido un poco de todo, ¿no? Ha habido acción también por parte de que ha habido un mogollón de ataques de lobos. Y como culminación estelar, el tema del oso ha sido brutal. O sea, yo... joder. Es lo último que pensaba yo, que me encontraría un oso y mucho menos cazarlo. Pero bueno, ya tenemos piel de oso, tripas, mogollón, carne tenemos para ir a recoger los próximos vídeos también. O sea, esa carne se queda ahí. Hemos pillado 10, tenemos 30 y pico de carne, o sea que nos quedan obviamente 20. Y bueno, ya estamos bastante bien, vamos a descansar una horita. Una hora para que no se nos haga, se nos pudra la carne esa, porque lo primero que vamos a hacer en el siguiente episodio será cocinar toda esa carne de lobo, ahí de oso, que hemos pillado para que no se nos estropee. Y nada, gente, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Siento que sea un poquito más corto, no ha sido, al final no ha sido tan corto, o sea, ha sido, yo tenía intención de hacerlo de hora, hora y cuarto, al final ha sido hora y 23, pero es lo que tiene. También hemos perdido, es cierto, muchísimo tiempo con, bueno, perdido, hemos empleado muchísimo tiempo del vídeo comentando los comentarios, que ha habido bastantes, y bueno, pues hemos hecho, por eso he hecho un poco más largo. Y lo dicho, gente, espero que hayáis pasado un rato entretenido. Muchísimas gracias por el apoyo a la serie, el apoyo a las series en general, al canal. Muchísimas gracias por ello. Y, por supuesto, como siempre digo yo en los Let's Plays semanales, y siempre lo deseo, que tengáis una feliz entrada de semana. Y mucha suerte con todo lo que tengáis que hacer. Exámenes, trabajos, todo lo que sea. Muchísimo éxito en todo. Y, como siempre, pues más que invitados estáis a nuevas aventuras que vendrán aquí en el canal de Sanford. La próxima semana habéis acabado Among the Sleep y ahora empieza otra
no sé qué día exactamente, pero es de esta semana, empezará otra serie que, bueno, ya la conoceréis todos. No digo nada, os espero en ella dentro de 5 días después de Among the Sleep. Así que, gente, muchísimas gracias por vuestro tiempo, cuidaos. Y como siempre os digo, darle a like si creéis que el vídeo lo merece y lo compartís con quien queráis. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo y cuidaos.